Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos começar aí mais um dia de jornadas. Eu queria dizer duas coisas. Uma é lembrar da exposição da Luara, que por conta de que já tinha uma exposição aqui na frente, os painéis ficaram deslocados para outra entrada. Então convido vocês a irem ali, a verem a exposição, que está muito bonita, né, sobre a luta das famílias dos desaparecidos do estado de Guerreiro, México. Está bem legal, passem ali, deem uma olhada, tá bom? E a segunda informação que eu queria passar para vocês, que nos alegra muito, é que hoje, às 8 horas da manhã, do horário de Porto Rico, finalmente está livre, né, encerra-se a pena de Oscar López Rivera, um dos grandes lutadores pela independência de Porto Rico. Oscar López Rivera, o prisioneiro há mais tempo encarcerado na história, acho que do mundo até, né? Porque ultrapassou Mandela, 35 anos preso nas prisões dos Estados Unidos pelo simples fato de lutar pela independência de Porto Rico. E falamos ontem aqui, né? Porto Rico ainda uma colônia em Nuestra América. Então hoje ele já estava em prisão domiciliar em Boricua, né? Que é o nome verdadeiro de Porto Rico, na casa da filha, e hoje às 8 horas já pode dar o seu primeiro passeio como um homem livre. Então viva Porto Rico, viva Boricua, viva o povo! Eu sou membro do IELA e me vinculo ao IELA a partir de um núcleo de estudos que chama-se Vitral Latino-Americano de Educação Física, Esporte e Saúde. Então eu sou, de profissão, professor de Educação Física. E quando nós estávamos constituindo esse núcleo, a gente queria dar um nome para ele. Então, a primeira coisa que surgiu era que a gente queria fazer um observatório. Mas isso virou uma moda, né? E eu não quero dizer com isso que não tem um observatório sério. E aí a gente chegou à conclusão, pelas nossas teorias, por essas mudanças de paradigma, e que a gente não queria ficar observando ninguém. Aí a gente colocou em cima da mesa um segundo nome. Então nós queremos transformar o mundo, então nós vamos fazer um transformatório de Educação Física, Esporte e Saúde. Mas aí também a gente estava muito chateado com essas bases epistemológicas que historicamente estão dentro dessas universidades. E nós temos um dilema administrativo lá no nosso núcleo, que quem propõe caminha. E quem vetou esses nomes fui eu. E daí eles me deram 24 horas para que eu trouxesse um outro nome. E durante 24 horas ao amanhecer, porque às vezes a gente se preocupa muito com o que acontece durante o estado de vigília da nossa vida. E eu tenho uma hipótese que a gente tem estudado muito pouco, o sono. Esse momento que a gente chama de descanso. Porque a gente alterna a nossa vida entre um estado de vigília e um estado de descanso. Ao amanhecer, me surgiu esse nome, Vitral, e é assim que eu faço parte desse grupo, Vitral Latino-Americano de Educação Física, Esporte e Saúde. E Vitral por quê? Porque eu acho que ontem à noite foi muito importante a gente ouvir o debate em que a gente diz que a universidade precisa ser transparente, precisa ter uma permeabilidade. A gente precisa ter cor, ter forma, ter arte, ter beleza e construir uma outra forma de integração entre a gente. Então, eu sou representante, sou o coordenador desse grupo de pesquisa junto com mais dois colegas. Meu tema de estudos é cultura popular, que é um conceito que a gente vem elaborando junto com os colegas do IELA, e de movimento, que é uma forma da gente movimentar as pessoas fora da determinação que nos é imposta por esses modelos estadunidenses e eurocêntricos. E é muito importante, porque o movimento é vida. E a integração pode se dar, e tem que se dar, através de movimentos. Então a gente está discutindo esse tema. Meu tema de estudo é o futebol. O outro colega é o professor Dr. Edgar Matiel Jr. Ele estuda a relação do movimento humano com a saúde a partir de uma base epistemológica do professor Jaime Breil, um grande pesquisador do Equador, sobre a saúde dos povos.
E a terceira linha de investigação, a professora Cris Kerr de Mello, que ela estuda as práticas corporais e fazendo uma vinculação com um conhecimento que, para nós, da educação física, é um tanto distante, que são as práticas orientais. Só para trazer um elemento de curiosidade para vocês, a fisiologia oriental entende o ser humano de uma forma absolutamente diferente que a fisiologia humana ocidental, oriental que nós temos, e a fisiologia do treinamento esportivo opera sobre o sujeito. Então, aí nós temos um grande projeto de estudos para o nosso grupo de pesquisa. E tem sido enriquecido com um debate que é a centralidade, que é a América Latina. Então, só queria fazer essa breve apresentação. E também pediram para que a gente falasse alguma coisa sobre uma publicação, que é a última publicação, que está à venda aqui nessa banca, que é da Editora Insular. É uma publicação sobre o Caribe, que foi um dos temas das nossas jornadas bolivarianas. Queria também abrir um parênteses para dizer que as jornadas bolivarianas, para nós, do IELA, cada núcleo envolvido com o IELA, ele dá um sentido para esses temas que a gente trabalha aqui, né? Então, eu tenho usado como uma metáfora, cada momento desses que a gente tem aqui, é como se despejasse um caminhão. E aí a gente, até a próxima jornada bolivariana, a gente vai esparramando isso para que ele não fique só nesse academicismo que vive de eventos. Para nós, não é um evento em si. Isso aí traz uma série de desdobramentos. E um dos desdobramentos é que, generosamente, os conferencistas, eles produzem um texto de suas apresentações. E esses textos, além de orientar a questão presencial desse diálogo que a gente estabelece, presencial, eles também agora são disponibilizados pelas redes sociais com essa nova tecnologia que a gente está começando a trabalhar. E também a gente também socializa os temas da jornada através das publicações escritas, que são esses livros. Então, esse aqui é um livro muito importante, porque traz pontos bem importantes a respeito da vida social desse conjunto de povos que lutam pela vida no Caribe. São aproximadamente 14 milhões de pessoas que a gente tinha quase que uma absoluta ignorância sobre como eles operam a sua vida nessa parte da América Latina. E também, aqui tem textos muito importantes, históricos e de economia política, que traçam um parecer, um panorama bem amplo sobre o Caribe. Bom, também queria dizer que o esporte, dentro dessa perspectiva da educação, é um tema muito importante. Também foi tema de uma das jornadas bolivarianas a questão dos mega-eventos esportivos. E é um tema para se estudar. O professor Nildo ontem falou a respeito do movimento de junho e disse que o passe livre foi bem importante para gerar todo esse movimento no Brasil. Mas eu também queria destacar que o fato que organizou aquela grande massa também teve a ver com a presença dos mega eventos esportivos no Brasil e esse estado de exceção que esses eventos produzem por onde passam. Então, aqui tem uma análise crítica a respeito do que nós pensamos aqui no IELA a respeito dessa ideia de mega eventos esportivos. E durante esse evento, a gente também teve a possibilidade de ter uma interlocução com um pensador sul-americano, o Ed Kotler, e que ele também permitiu... Sul-africano. Desculpa. Sul-africano, o Ed Kotler, que organizou todo o movimento de resistência a esses mega-eventos já na África do Sul e que possibilitou, deu os direitos autorais à Editora Insular e ao IELA
de traduzir para a língua portuguesa esta brilhante obra, que são 13 textos de autores marxistas sobre essa compreensão. E uma coisa para a gente se pensar é que no rastro dos mega-eventos esportivos vêm as grandes crises econômicas dos países que o abrigam, até o corte do Brasil. Então é uma coisa para a gente estudar essa questão, qual é o impacto do esporte nas sociedades modernas, contemporâneas, e qual a importância econômica desses eventos. Eu posso afirmar para os senhores que é o maior espetáculo de massa da humanidade nesse momento. Então, é um tema a ser muito estudado, não só pelo campo da educação física, mas pelo campo latino-americano. Bom, então, antes da gente começar as nossas conferências pela manhã, eu gostaria de fazer um convite que é praxe quando eu coordeno as mesas, né? Eu acho que tem que ter uma... Acho que a integração não pode ser uma palavra oca, como fala Paulo Freire. Então, até que a grande integração que o José Martí propõe, que ele diz que pátria é humanidade, e aí o sentido da palavra humanidade, uma unidade. Enquanto isso ainda não se efetiva no horizonte maior, a gente pode fazer isso dentro do nosso limite. A professora Prina é licenciada em Educação e é ex-coordenadora, ex-vice-reitora da Universidade Bolivariana e atual reitora da Universidade Bolivariana. Bueno, muy buenos días a todas y todos que nos acompañan en este momento. Agradecer en primer momento la invitación que nos hicieron, o que me hicieron, pues, a pesar de que no vengo representando directamente la Universidad Bolivariana, pero mi trabajo es laboral, es en la Universidad Bolivariana. Bueno, para mí de verdad que es un honor no solamente presentar lo que para nosotros es la educación en estos momentos en Venezuela, sino también que se conozca cuál es parte de esa realidad a nivel de otros espacios territoriales. Porque de verdad estamos pasando unos momentos muy críticos actualmente, los cuales tenemos la esperanza de superarlos, porque hay una lucha permanente en Venezuela y de esa lucha no nos escapamos ninguna de las instituciones que en ella convivimos. Bueno, yo diría que soy una de las 20% de las personas que estamos defendiendo la revolución y estamos con la revolución y estamos apoyando al presidente Maduro, que somos considerados o nos consideramos primeramente bolivarianos, segundo zamoranos y tercero profundamente chavistas, porque defendemos el legado que nos dejó Chávez, defendemos la revolución con conciencia, con compromiso y no como una forma idealista, sino como una realidad de lo que para nosotros ha significado la historia que nos hizo vivir Chávez en sus momentos. Que por supuesto nos mantenemos con ese legado y a ese legado lo vamos a defender. Así sea con la vida, pero lo vamos a defender. Yo diría que hay una palabra que siempre decía Chávez y casi todos los días la recordamos: el que tenga ojos que vea, y el que quiera conocer la realidad de Venezuela, que vaya a Venezuela, pero que no se guíe por la información que exteriormente llega de... La derecha es la que se ha apoderado de todos los medios de información, de comunicación, y esa es la verdad que quieren hacerle ver al mundo, ¿no? Yo voy a partir de dos cosas.
Una tengo en la ponencia, pero después yo quiero expresar en PowerPoint lo que es en cifras la educación en Venezuela, pero también haciendo ver por qué somos una educación inclusiva y por supuesto la inclusión nos permite ser de calidad. Con todas las fallas, con todos los errores, con todas las deficiencias que podamos tener, no podemos dejar de reconocer que tenemos un avance desde que llegó la revolución a Venezuela hasta los momentos. Y el avance es bien significativo. Entonces yo voy a empezar un poco expresando, espero que puedan comprender. Hoy es un momento trascendental en nuestro país, pues aun cuando se suceden grandes controversias en el ámbito mundial, a las cuales Venezuela nos escapa, no solo por la mirada con que el imperio nos acecha, sino por tener conocimiento de una nación considerada insignificante para ellos, se levanta y enfrenta los distintos ataques emprendidos contra ella. Conscientes estamos que parte de estos ataques están vinculados a la búsqueda de las riquezas materiales, naturales y humanas que allí tenemos. Tenemos una historia. Haciendo un breve pasaje por nuestros antecedentes, recordamos los últimos acontecimientos que significaron mucho para dignificar las transformaciones que en realidad en materia educativa se realizarían. Hablamos de lo que fue el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo fue entre dos partidos políticos que hicieron conjuntamente con Fede Cámaras, los partidos políticos del momento, conjuntamente, que era el gobierno que en ese momento se presentaba, se creó una tripartita, ¿no? Que esa tripartita fue la que hizo un pacto de muerte, porque nosotros decimos un pacto de muerte que todavía ellos quieren mantenerla viva, el cual básicamente estableció unos acuerdos para la distribución de la renta petrolera, criterios de gobernabilidad y reglas para resolver las controversias del momento. Este acuerdo lograba mediar las contradicciones entre el capital y el trabajo. Los precios del petróleo de esos años fijaron una nueva dinámica, profundizando el rentismo y sustituyendo definitivamente la incipiente producción nacional por importaciones en dólares petroleros. El que conoce cuál es la situación de PDVSA en Venezuela, del petróleo o la producción del petróleo, sabe cómo se manejó que nosotros éramos dependientes exclusivamente del petróleo, y eso llegó al momento en que ya se había abandonado el campo, pues no había producción, y por supuesto porque el petróleo era el que daba las divisas y de las cuales una minoría se aprovechaba de eso. Se crean nuevas franjas de burguesía marcadas por lo que hemos denominado economía de puerto, muy vinculadas a una clase política que comenzaba a hacerse visible en los partidos políticos del punto fijismo, como decíamos. Las pugnas entre la partidocracia por el control de la renta petrolera, las revueltas estudiantiles en defensa del derecho a la educación, el 27 de febrero, que para nosotros fue lo que se llamó el Caracazo, que fue justamente cuando el gobierno de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez, donde hubo un centenar de muertos, que nadie quiso reconocer cuáles eran los muertos, pero los tenían hasta en fosas comunes. Las huelgas del magisterio, y siempre por reivindicaciones económicas, la de los profesores universitarios y la de los obreros contra las privatizaciones y la estrepitosa caída del poder adquisitivo de los salarios, asimismo la insurgencia militar del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, que es donde aparece el comandante Hugo Chávez en ese momento. Todo ello deviene una crisis de gobernabilidad que incluso con la llegada del comandante, por supuesto, veníamos de una historia de 40 años de lo que llamamos la democracia representativa, que ellos quieren volver, la democracia representativa es la que quiere volver,
porque nosotros hablamos que la democracia es la participación y el compromiso y el protagonismo del ser social. Eso es lo que nosotros planteamos. Lo que originó nuevos intentos por parte de la burguesía, porque se supone que la burguesía no permitió o no ha permitido que el pueblo sea el que mande, pues, que sea reconocido el pueblo como parte de una historia vivida y de una historia que todavía estamos en ese proceso. En el 2002, donde sale derrotado en el plano militar, esta burguesía en el plano militar y en lo político en el 2004 con el referéndum. O sea, nosotros tenemos una historia incluso de elecciones presidenciales, elecciones, porque fueron todo tipo de elecciones, incluso el revocatorio, que quien lo plantea es el propio comandante Chávez. A partir de esa fecha se establece un nuevo consenso de gobernabilidad con el triunfo obtenido por la Revolución Bolivariana. Llegada de la Quinta República. Para nosotros la llegada de la Quinta, consideramos esta etapa, la Cuarta República, llega con la Revolución, la Quinta República. La República Bolivariana de Venezuela, desde la llegada del poder del comandante Hugo Chávez, inició y sigue transitando por un proceso de refundación de la República, teniendo como referentes la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es esta Constitución, que jamás en la vida, los que tenemos más historia en Venezuela, nunca habíamos conocido una constitución tan participativa y protagónica como esta constitución, que fue creada por el pueblo, que fue defendida y fue verdaderamente discutida por un centenar de personas, miles de personas, para que se materializara en este librito. Fue aprobada por el pueblo en referéndum el 19 de diciembre de 1999, en uno de los procesos más democráticos en la historia, lo que les decía, pues, en la historia del país, y podríamos decir que en la región y en el mundo, porque creo que que este tipo de discusión que se dio con esto no ha sido posible en otras partes. O sea, si, y nosotros mismos teníamos impuesta una constitución que ni siquiera la conocíamos, que el pueblo no la conocía, pues. La constitución, ustedes van a Venezuela y es muy común encontrar que la gente tenga en su cartera o en su bolso o en su maletín una constitución como esta. Con la aprobación de la constitución se crean las bases de la transformación y la definición de nuevas políticas en lo que la educación es fundamental. Se concibe la educación desde la articulación de dos grandes pilares o de dos grandes mecanismos de innovación transformadora: los proyectos bandera, que son los que aparecen, y las misiones, cuyo desarrollo permite valorar los logros que van dando paso al proceso de construcción de la nueva estructura del sistema educativo y, en términos generales, el sistema de inclusión con calidad que sustituye el modelo de exclusión que caracterizó el sistema educativo antes de 1999. El impulso constitucional, legal y legal para la transformación social, política, económica, territorial e internacional demuestra claramente que Venezuela, signataria de las metas del milenio en la Organización de las Naciones Unidas, las trasciende e incluso la revolución para hacer de la educación y el trabajo los procesos fundamentales para el logro de los fines de la educación. Una de las cosas que aparece aquí en varios artículos es cómo se define la educación. Estas transformaciones han sido evidentes, tanto en nuestra sociedad como en nuestra educación, todo ello en búsqueda de la formación de el nuevo republicano y la nueva republicana, siendo su objetivo fundamental la creación de una sociedad humanista, realmente democrática, que asume su rol protagónico y participativo con reconocimiento y aceptación de lo multiétnico, pluricultural, plurilingüe e intercultural. Que es intercultural, que todo esto es nuestro país. Todo está enmarcado dentro de un Estado democrático, social,
de derecho y de justicia, con igualdad social, económica y política. Se establece en el nuevo texto constitucional la garantía del derecho a la educación y el valor de la escuela pública para la integración social, la obligatoriedad y la gratuidad. La educación en Venezuela es obligatoria y gratuita hasta el nivel de pregrado universitario. Reconociendo estos logros, ya no tenemos un pueblo postrado ni sometido al imperialismo, sino un pueblo culto, educado, de pie, con sus valores, trabajador y con conocimiento, un pueblo comprometido con la patria. Asumiendo el mandato constitucional, avanzamos hacia la universalización de los derechos que nos permiten saltar de un país rentista a un país socioproductivo, impulsando la organización del pueblo y una nueva economía, el equilibrio social mediante la equidad, para tratar de garantizar a todas y todos los mismos derechos, oportunidades y posibilidades. El equilibrio territorial mediante el impulso de una nueva visión del federalismo, garantizando la descentralización sin perder la visión de totalidad que representa la nación. En el marco de los derechos, la educación se asume como un derecho humano fundamental y un deber social de toda persona, sin ningún tipo de discriminación, con carácter de, como decía, de obligatoriedad y de gratuidad que el Estado debe garantizar. Y hasta ahora el Estado lo ha garantizado. Porque nosotros en un momento éramos la educación para estos 40 años anteriores, era un gasto, en este momento es, desde que llega la revolución, es una inversión. Y así se ha planteado. Pero cobra especial significado cuando ésta se encuentra sumergida en un proceso revolucionario, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, donde se convierte en motor propulsor de las transformaciones sociales, haciendo énfasis en los sectores más vulnerables de la población. De allí la pertinencia de la equidad como principio ético-político. En tal sentido, se planteó un nuevo modelo educativo incluyente, fundamentado en los ideales bolivarianos, que aspira para su concreción la formación de sujetos sociales comprometidos, críticos, con sentido ético y sensibilidad humana, desde una visión colectiva y solidaria, capaces de recrear y crear tecnologías, de asumir la transformación social y la defensa de la identidad nacional. Todo ello en la búsqueda de una perspectiva dinámica de los avances, cambios y contradicciones, pues Venezuela, como toda América Latina y el Caribe, durante los últimos 20 años del siglo pasado se impuso el modelo neoliberal como base única de pensamiento que redujo la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas al consumismo, reproducción y acumulación de capital, afectando las condiciones de vida del pueblo venezolano, disminuyendo lo público, debilitando los ámbitos de acción y la capacidad del Estado Nacional, lo cual incidió de forma negativa en desnaturalizar las políticas sociales y educativas. El sistema, nosotros tenemos un sistema educativo que es un modelo de una nueva república establecida en la Constitución de la República Bolivariana, en esta Constitución. Aquí se establece cuál es el modelo de educación que tenemos, cuál es el sistema educativo que tenemos. El sistema camina hacia un nuevo sistema que revierte la tendencia neoliberal, la cual caracterizó la década de los 90. Se retoma una visión pensada y novedosa del Estado docente, tal como se expresa en el artículo 3 de la Constitución. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Eso se dice aquí. No es una entelequia, porque yo fui también viceministra de Educación del Ministerio del Poder Popular para la Educación, y efectivamente cuando uno está fuera a lo mejor tiene críticas de cómo se aplica esta Constitución o los derechos y deberes o los contenidos educativos
en las escuelas y se da cuenta que cuando uno está dentro, cuál es la realidad que desde un punto de vista de los contenidos se va desarrollando y se va avanzando. En Venezuela nos toca cumplir plenamente el sueño libertario de Bolívar, el cual permanece palpitando en toda la patria nuestra americana y que hoy más que nunca late incesantemente. Es construir una patria donde las niñas, los niños, jóvenes, adultas y adultos venezolanos podamos vivir bien, con justicia, solidaridad, dignidad, amor y sobre todo en libertad. Cumplir este sueño es continuar abriendo espacios para la educación liberadora, transformadora, humanista, social, siendo esta la razón que anima todo el marco de las políticas públicas y la gran inversión social que realiza la Revolución Bolivariana. Ahora yo quiero presentar la cifra, cómo se ha venido, cómo podemos ver lo que ha sido la educación. Bueno, yo voy viendo aquí. Porque una de las del propósito era presentar, por eso digo yo, no es venir a ilustrar a nadie, solamente que se conozca cómo se mueven las cifras en la realidad venezolana, las cifras en educación, la inversión que se ha hecho en educación. Aquí están los dos sistemas, este es el sistema educativo, están los dos subsistemas, eso está tanto aquí como esta es la ley de educación, como aquí. Y los subsistemas, que son la educación básica, que va desde, nosotros lo llamamos el Simoncito, que es desde el niño que tiene 6 años de edad hasta que llega al bachillerato, que el otro para nosotros es la educación media, pero es cuando se gradúan de bachiller. Y ahí tenemos cuáles son los diferentes aspectos pues, que se tienen dentro de esto, cómo se constituye. Y aquí tenemos el subsistema universitario, que tiene pregrado, que tenemos el pregrado y el posgrado. Y una cosa que también podemos ver ahí en esta gráfica, que nosotros tenemos modalidades. Y las modalidades tienen que ver con educación en frontera, educación indígena, educación, o sea, todas las personas con discapacidad especiales, tenemos para los adultos y adultas, ¿no? Tenemos eso como modalidad, pero no, en otro momento ni siquiera se había considerado eso como un aspecto fundamental para ser más extensivo el proceso educativo, sino que eso se descalificaba, pudiéramos llamarlo así. Sin embargo, aquí se ha integrado y es tanto para el subsistema de educación básica como para el subsistema de educación universitaria. O sea, por lo menos yo puedo decir una experiencia muy cercana, que es la Universidad Bolivariana. En la Universidad Bolivariana la inclusión, por eso que hablamos de inclusión y de calidad, es la aceptación de las diversas, la cantidad de personas, pues, de estudiantes que ingresan a la universidad, que nosotros hemos egresado de la universidad a personas de adultos mayores, porque que no tuvieron la posibilidad de haber estudiado en la Cuarta República. Y la universidad, digo yo esa porque es la que tengo más cerca, pero sin embargo tenemos otras universidades que también han permitido que se incluya a cualquier tipo de persona que tenga interés de estudiar, que tenga interés de aprender. Pasa. Aquí vemos cómo se mueve la matrícula estudiantil, donde ha habido, lo va a hacer el, la matrícula estudiantil, donde la matrícula total que incluye la universitaria y la de educación básica son 10.541.845
estudiantes. En cada uno, que donde tenemos inicial, aquí tenemos todos los, toda la parte de su sistema de educación básica, tenemos inicial, que viene siendo los Simoncitos, viene en primaria, media, adultos y educación especial. Y en todo ese proceso de educación del subsistema tenemos 7.784.625. Ahorita vamos a ver cómo ha ido creciendo, cómo de esa disminución que teníamos, cómo ha ido avanzando y cómo ha ido creciendo. En universitaria, igualmente, tenemos ahorita 2.757.220 estudiantes. Pasa la otra. En la matrícula de educación universitaria, nosotros tenemos de 1990, que había una cifra de 537.698 estudiantes. Se mantuvo casi en todos esos años hasta 1998, que empieza el crecimiento con la revolución. Y ha llegado hasta los 2 millones de personas ahorita estudiando a nivel universitario. El incremento, va a ser otro, el incremento del número de estudiantes en revolución, pasamos de un 11% del 2001 hacia atrás a un 37,7%. O sea que ha habido un incremento bien significativo en la matrícula en revolución, que es la matrícula total. Pasa la otra. Estas son referencias que se pueden buscar en internet y van a encontrar el propio Ministerio de Planificación. Hay una parte donde dice Venezuela en cifra, que es lo más reciente que está. Ahí podemos encontrar toda esa información. La tasa bruta de la matrícula en 2007, donde se considera a Venezuela como el quinto en América, ocupa el quinto lugar en el mundo y el segundo lugar en América Latina y el Caribe. Pasa a otra. En la matrícula escolar, que es la educación básica, tenemos el privado, tenemos el 18%, mientras que en el oficial el 82%. O sea, incluso una de las cosas que ha pasado es que en la Cuarta República nosotros íbamos hacia lo que era la privatización de la educación. Con la llegada de la revolución se elimina la privatización, se elimina no, sino que se abre el campo hacia lo que es la educación gratuita, ¿no? Y eso fue incrementándose y fue bajando lo que fue la educación privada. Ha ido disminuyendo, porque independientemente de todos los errores, las fallas, las contradicciones que tenemos a nivel de educación, que no vamos a decir que somos el mejor país, es la mejor educación, porque yo considero, por lo menos aquí, Cuba como uno de los que realmente nos ha dado lecciones, pues, en cuanto a eso, pero sin embargo, eso ha permitido que la educación en el sector oficial se considere como una educación de calidad y de igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Las instituciones educativas que han pasado en 1988 y 89, que era de 21.157 instituciones educativas, ha pasado en 2011-2015 a 30.087 instituciones educativas creadas en revolución, hechas en revolución. Que hay en estos momentos 6.004 nuevos espacios en el proceso revolucionario. Los docentes de la patria, que tenemos en su sistema de educación básica, prestan sus servicios 553.948 docentes clasificados del sector oficial y del sector privado. Una de las cosas que nosotros decimos, la educación es pública. Tiene dos formas de representarse, en la privada y en la oficial, ¿no?
Porque a veces dicen educación privada y educación pública. No, para nosotros toda la educación es pública, porque es un derecho universal. El subsistema de educación universitario presta en servicio 105.886 docentes del sector oficial. La inversión social, que aquí también la podemos ver, que hay una inversión social acumulada que comprende la administración central, las gobernaciones, alcaldía, PDVSA y FONDE, que es de 914.148 millones de dólares. Todo esto es en millones de dólares. Y tenemos un incremento, por supuesto, de 71,4% hasta el 2015. La inversión social, que aquí podemos ver cuál ha sido la inversión social en seguridad social, educación y salud, que independientemente del momento en que estamos pasando, se incrementó este año para el año 2017 en 70% de la inversión, para la inversión social en los aspectos que tienen que ver con seguridad social, educación y salud, que son para la revolución son fundamentales. Aunque ha ido aumentando el caso de las viviendas, que ahorita van ya 1.600.000 viviendas que se han hecho desde hace más o menos como 4 años que se decretó, y ha llegado a ese incremento, porque son más de 1.600.000 viviendas que se han dado en, diríamos, para la gente de menos recursos, para personas que no tenían una vivienda ahorita. Adquirir una vivienda en Venezuela cuesta el sector privado cuesta excesivamente alto, y estas son viviendas que se han hecho con la posibilidad de que la gente pueda tener una vivienda. Okay. ¿Cuáles son los logros que tenemos en Revolución? Si quieres pasar, tenemos las misiones educativas que tenemos, que gracias a Cuba llegamos a lo que fue la alfabetización con el programa que el compañero hablaba, Yo Sí Puedo. Tenemos Misión Robinson 1, Misión Robinson 2 Productiva, que es el que está nuevo, la Misión Rivas, que la Misión Robinson 1 y Robinson 2 es prácticamente para la gente que va comenzando su nivel de escolarización, pues. Tenemos la Misión Rivas, que es la que gradúa a los bachilleres, que también es una misión que ha avanzado suficientemente. Y la Misión Sucre, que es la que se ha con la municipalización se ha llevado todos los espacios territoriales. Y tenemos que esto en la inversión social en materia de educación es 8 veces mayor que en la Cuarta República. O sea, esta creación de las misiones ha ayudado muchísimo a avanzar en lo que es el proceso de inclusión. ¿Cuál es el reconocimiento internacional que se hace? La UNESCO, que Venezuela ocupa el segundo lugar, por lo menos la UNESCO, el segundo lugar en Latinoamérica y el quinto en el mundo de la mayor matrícula estudiantil universitaria, como les decía. La cobertura de educación universitaria se incrementó de 810.581 en el 1999 a 2.757.220 en el año 2015. La matrícula universitaria se ha triplicado durante el proceso bolivariano en comparación con la década de los 90. Esto es posible gracias a la construcción masiva de universidades, de nuevas universidades. Se crean colegios universitarios, se crean las universidades tecnológicas, que son las UPT, se crea la Universidad Bolivariana, que incluso se hace un espacio recuperado que era de la antigua PDVSA, y en ese espacio que está funcionando también se crea la UNEFA, que es la Universidad Militar. Igualmente la UNESCO declara como territorio libre de analfabetismo a Venezuela en el 2003 con la misión. Y están las Canaimas, que es que se le da una computadora a cada niño y ha aumentado significativamente también.
que cada niño en educación básica y universitaria tiene una tabla que se llama Canaima, que es una computadora portátil. El programa de alimentación escolar, que ahorita llega a 4.021.114 estudiantes, que es que en las escuelas se les da alimentación a los niños y incluso por lo menos la educación bolivariana da gratuita la alimentación a los universitarios, a los estudiantes de la universidad, igual que la UNEFA. Esas son dos instituciones, mientras que las instituciones tradicionales cobran por la alimentación. La colección bicentenaria, que ahorita llega a 103.810.723, que son textos escolares para los estudiantes de básica, ¿no? Tenemos la dotación de morrales estudiantiles y uniformes, que ahorita se hicieron ya, o sea, llegaron a 3.800 instituciones educativas que son priorizadas porque son las instituciones educativas que están en lugares más vulnerables, y se les da gratis el morral, no sé cómo lo llaman aquí, el morral con los libros y con el uniforme. Y el uniforme, en estos momentos nosotros tenemos los comités locales de abastecimiento y producción, que no solamente son para la alimentación, sino que también es para la producción de los morrales, que son familias que se dedican a eso, son cooperativas, se dedican a eso, y es el Estado quien se los compra a ellos y se los da a los estudiantes gratis. Uniformes escolares que se siguen dando gratis, pues. O sea, sin dar a cambio. Solamente el hecho de que se formen los niños y niñas de nuestra patria, vayan a la escuela con las mejores condiciones y oportunidades para poder obtener su conocimiento. Y bueno, como último, en el capitalismo la educación es vista como una mercancía para generar ingresos en detrimento del ser humano, donde nada más pueden acceder a la educación los que tengan poder económico. En el socialismo, el Estado garantiza la libertad y la democratización del proceso educativo en todos sus niveles, pues va más allá del valor o del precio de las cosas y representa la formación integral del futuro del país. Esto lo dice Hugo Rafael Chávez Fría. Muchísimas gracias. Buenos días. Yo voy a dar 5 comentarios muy rápidos, ¿vale? El primero es mi agradecimiento eterno y sincero al grupo del IELA, que ha permitido un espacio de debate, de pensamiento crítico, ordenado y coherente, muy, muy serio, ¿no? Y su trabajo es realmente de calidad. Lo segundo, un agradecimiento a la profesora Manrique por su tiempo, su disponibilidad y por darnos fuentes y datos que podemos verificar, que podemos contrastar. Lo tercer comentario que tenía era un poco lamentar la interrupción de algunos compañeros venezolanos que han entrado a la sala, no por la oposición de sus ideas, su pensamiento, que yo eso lo respeto y tengo sincero respeto y espacio para todos los pensamientos, sino por la falta de respeto, de educación, gritando en relación a un tema que no se está tratando en la sala y sin datos que se puedan contrastar. A mí me hubiera gustado muchísimo que se hubieran dispuesto a un debate donde pudiéramos contrastar datos y abrirlo de forma ordenada y como estamos en un espacio intelectual. Lo cuarto es una autocrítica a nuestro sistema de educación. A mí, sinceramente, yo siento que hemos avanzado muchísimo, que se ha logrado mucho. Yo he vivido los años 80, 90 en la universidad, viví el Caracazo, viví todo lo que significó la Cuarta República y he visto el desarrollo del proyecto revolucionario venezolano. Soy economista y trabajo mucho los indicadores de Venezuela y entiendo que todavía queda mucho por hacer y que uno de los objetivos para mí sería convertir en gratuito todo el proceso, todos los niveles de educación, hasta el nivel de posgrado, porque siento que hemos hecho mucho en los primeros niveles de educación,
pero nos falta la especialización, nos falta un poco más, ¿no? Ahí en los niveles de posgrado. Por último, la pregunta va dirigida a la profesora Manrique. En los movimientos de izquierda tenemos actualmente un debate que es sobre la capacidad que tienen los trabajadores para asumir los medios de producción en Venezuela. Hay un análisis, unos datos de que hablan de que 300 empresas fueron expropiadas y algunas personas críticas dicen que la mayoría fueron destruidas, no cumplieron el objetivo. Realmente yo creo que se necesita un trabajo más profundo sobre un análisis sobre ese proceso, sobre eso, si eso fue así realmente, si usted tiene datos de que eso haya sido así y si cree que realmente, porque yo creo que en este momento uno de los problemas principales de Venezuela son el problema económico y la poca colaboración de las empresas en el proceso productivo, sobre todo las grandes empresas que tienen la mayor capacidad de producción de la cesta básica y la distribución de esos alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades ve usted de que haya un traspase de esas empresas principales a manos de los trabajadores? Gracias. Bom dia, meu nome é Maria José, sou refugiada aqui no Brasil, sou advogada, ex-professora da Universidade Bolivariana de Venezuela, e tenho uma cátedra de Direito Ambiental. Eu lembro que naquele momento era uma piola, né, recém-formada. Daí a coordenadora me falou, a gente tem que atingir a meta. Como é possível que você tenha 3 alunos que não estão aprovados, né? Direito ambiental, era uma matéria auxiliar, né? A formatura como está. Daí eu falei, olha, são 3 senhoras, elas não estão vindo a aulas, não estão formando-se como está, não, infelizmente não estão aprovadas. Daí ela me falou, tem que atingir a meta. Porque o Chaves vem e a gente tem que apresentar dados, estatísticas. Eu, como advogada, tive que confrontar-me com juízes formados na Universidade Bolivariana. E eu tinha que explicar ao juiz como era a formação de um expediente. Entendeu? Porque a qualificação, a qualidade dele, que vinha formado de essa universidade, não era igual à minha. Mis 3 questionamentos son los siguientes. En 2016, el ministro de Educación presentó la memoria y conta ante el Congreso. Y él habló, presentó los números. Y entre los números presentados, tenía 1.500.000 crianças que desistieron del sistema educativo público. ¿Cadê ese 1.500.000 crianças? Para una población de 30 millones es mucho. Cadê a responsabilidade do Estado? Cadê? Onde estão essas crianças? Porque com certeza eles não vão voltar para... Não foram para a educação privada. Entendeu? Meu segundo questionamento é... Se lá tem essa quantidade de números, né, que se olham maravilhosos, de escolas públicas, por que tem tanta deserção? E a terceira é, como é possível, aqui a colega coterrânea que falou sobre a distribuição da alimentação, se eu tinha que fazer fila durante 12 horas para comprar um frango brasileiro, de marca brasileira, tá? E nos refeitórios das escolas não estão chegando as comidas. Esse programa PAI não está chegando, já que chega é podre. E isso vocês também podem conferir na internet. Gente, eu vim a fazer questão, peço desculpa para minha colega, tudo bem, mas ontem entraram a uma faculdade e levaram preso a um estudante e um professor dentro da faculdade. Então, eu quero que a senhora, a professora, me responda esses questionamentos. Cadê a autonomia universitária? Cadê o sistema de alimentação com fato, com fotos? Porque eu venho de família de professores, falam se me excedi do tempo. Venho de família de professores, minha mãe é professora, tudo. Então, isso não é assim. Isso, essas tabelas bonitas que se viam lá. Olá, muito bom dia. Meu nome é Nelene Martínez. Sou licenciada em Ciências e Artes Militares, uma universidade pública do Estado.
de policía, en la que ella está reprimiendo a los que están manifestando por libertad, por paz y por justicia. Aparte de eso, tengo una compacción, experiencia de recursos humanos y también fui profesora de la Universidad Experimental UNEFA, Universidad de las Fuerzas Armadas, de una cátedra, y también por ser exigente en el 2013, a mí me hablaron los profesores que tenía que ser más suave, tenía que enviarles las tarefas a casa y ellos me tenían que dar los trabajos para yo evaluarlos y así ellos pudiesen pasar. Entonces, si nosotros estamos hablando de una educación que tiene que ser bien, porque si realmente el socialismo fuera como realmente se está en los libros, fuera mundial, fuera excelente, Venezuela no estuviese como está ahorita, todos tuviesen una calidad educativa excelente, los que se están graduando ahora. Aparte de eso, hablamos, la profesora tocó un punto de inclusión. Es mentira. Los profesores, si no son del gobierno, son excluidos de la casa de estudio. Igualmente, son los alumnos. Los profesores son mal pagados. Yo, como profesora universitaria, fui mal pagada. No tenía derechos. No tenía derechos a medicina. Me pagaban 7 meses después. Durante esos 7 meses, ¿cómo hacía yo para comer? Siendo profesora universitaria del Estado, pecho, orgullosa, ¿con qué como? Entonces, ahorita el gobierno bolivariano, revolucionario, no está excluyendo, señores, no está incluyendo, está excluyendo. Y hoy en día, muchos venezolanos, como mi amiga, como la otra amiga que no me gustó la manera de expresarse, y otros más, mi hermano, mi persona, todos profesionales, estamos emigrando a países. Gracias a Dios, Brasil nos ha refugiado a nosotros, y yo estoy hoy aquí, trabajando en una cocina, siendo profesional, las mejores. ¿Quieres hacer una cuestión? No, solamente sí. Quiero hablar, ya voy a terminar. Entonces, es muy fácil dar la vuelta al mundo y hablar del socialismo cuando la realidad es otra. ¿Saben qué es difícil? Que un familiar, que mi mamá o un sobrino me diga, tía, solo he comido hoy 2 panes, 2 pounds, sin nada, sin queso, siendo de familias profesionales. No sé, no veo las compañeras que... Salieron. Ok. Esa es una forma de actuar. Realmente es bochornoso encontrarse en una actividad que para mí tiene una significación en la actuación de estas personas. Ese es un guión, no sé si aquí se llama así, pero ese es un guión que hay que ver que lo están dirigiendo a nivel internacional, porque es una forma de hacer ver lo que pasa en Venezuela desde una visión. Y por supuesto hay un poder que tienen de los medios y un poder que tienen de las redes, y por supuesto vienen acompañados, y lo voy a decir porque de verdad que hay que decirlo también, que viene acompañado que aquí de cámaras, de los celulares para grabar, para después pasarlo por las redes, pasarlo en Facebook, pasarlo en WhatsApp, pasarlo por cualquier vía, de manera de que eso diga lo que ellos quieren decir y expresar sobre la revolución. Porque ese es intencional, eso no es, eso es preparado. Incluso hay casos donde están pagados para que hagan ese tipo de, para mí, bochorno, pues. Porque yo digo, la oposición juega un papel fundamental en cualquier país, y mientras sea sano y mientras sea crítico a la situación, nadie se opone. Pero habría que ver la parte que nos corresponde como venezolanos defender, donde también se oiga nuestra verdad.
que es la verdad de ellos contra la verdad de nosotros, aunque la verdad no sea absoluta, pero por lo menos saber qué es lo que está pasando. Y yo creo que no tratamos de convencer a nadie, porque los que hemos tenido la oportunidad de salir del país para cualquier presentación, cualquier invitación, lo hacemos con la mayor honestidad. Y yo puedo decir, en el propio Venezuela han utilizado todos esos mecanismos, porque lo que quieren es inmovilizar a la gente. Hoy había una amenaza de que nadie saliera un transporte o un bus, no sé cómo decirlo aquí para que se entienda. Los están amenazando que el que salga lo queman. Las instituciones públicas que de alguna manera representan un trabajo significativo en cada institución correspondiente a cada ministerio, ya están asediados, los queman. Incluso la Universidad Bolivariana ha estado asediada. El 19 de abril prácticamente tuvimos que proteger la universidad de la penetración y las amenazas que teníamos fuera de la universidad, porque hay que quemarlo con gente adentro, porque así lo dicen, hay que quemarlos a todos. Todos los chavistas deben morir. Entonces, esa es una lucha política. Yo no creo que esa sea la más honesta y la más sincera y transparente lucha entre dos posturas que son diferentes. Entonces yo, de verdad que, bueno, en cuanto a la compañera, yo creo que es un hecho particular más que un hecho general. Y yo digo que en este momento también lo que es la reivindicación económica que ha habido y que tienen los docentes, los profesores, pues, en nuestro país, ha sido muy significativa comparado con otros tiempos. Lo que pasa es que cada grupo de docentes tiene su contrato colectivo. O sea, los gremios tienen un contrato colectivo. Mientras no se discute el contrato colectivo, el Estado ha asumido la responsabilidad de incrementar los sueldos. Entonces, me extraña que realmente que lo que dice incluso que eso es nada más para los que están con el gobierno. No, porque si no las cifras no lo dijeran, y las cifras es una realidad, porque allá la educación no se ha paralizado, pues. Se han paralizado en las universidades tradicionales porque, por supuesto, la intención es salir a la calle y paralizar el país. No puede ser que hacen barricadas, no sé tampoco cómo se llama aquí, pero hacen barricadas en las calles, en algunos sectores, porque yo digo, Venezuela es, a pesar de que es un país pequeño, tiene un territorio grande, pues. Y ahí, yo vivo en un sector y entonces yo digo, esta es otra Venezuela, porque en la Venezuela para ellos es Chacao, el este de la ciudad, pues, ese es Venezuela. Algunos estados, y es el este de los sitios más, diríamos, de mayor poder adquisitivo, es donde se da eso, pues. Entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando? Ah, pero entonces como la arremetida es contra el gobierno, yo tengo que aplicar todas las medidas, pues. Y las medidas son desde el hecho de las quemas de las instituciones, desde el hecho, porque no hay otro tipo de lucha, desde el hecho de la paralización del transporte, desde el hecho de no mandar a los niños a la escuela, de la amenaza permanente que el niño que salga lo queman, pues, prácticamente. O sea, entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando? Porque de verdad que a mí me da ira, pues, de ver, porque yo digo, uno puede tener crítica y uno la acepta, pero no una actitud de esta, pues, que ya la conocemos. Era extraño que no se habían presentado aquí, porque en otros países ya están aplicándole medidas precisamente por eso, porque es la forma en de qué manera lo están haciendo. Entonces yo digo, bueno, sigo insistiendo que habría que vivir, habría que ver para poder decir qué es lo que corresponde. La deserción, como hablaba la compañera, efectivamente ha habido un reconocimiento de lo que es
en la inversión social en educación, y eso ha ido más bien incrementándose. El programa de alimentación escolar, que también dice la compañera, que no, de verdad que debería estar, deberían de estar aquí, porque el que hace una pregunta también espera la respuesta, ¿no? La alimentación escolar, eso no se ha paralizado. Por supuesto, ha bajado la diversidad de alimentos que se daba, porque tenemos un bloqueo económico, y el bloqueo económico no es producido por el gobierno, porque las mayores empresas no son del gobierno, las cuales hemos vivido años, pues. Son gente que viene, que han tenido todo el poder adquisitivo para mantener la producción. Y por eso yo decía antes que nosotros habíamos abandonado el campo, lo socioproductivo. Se está retomando y es muy cuesta arriba decir en estos momentos que tenemos el más alto poder para la producción, porque son años para producir el maíz, son años para producir cualquier, lo más rápido de producción son las legumbres, pero todo lo demás cuesta, pues. En estos momentos también paralizaron a los transportistas que hacen el transporte de la carne, ¿no?, del ganado vacuno hacia las grandes ciudades, y entonces paralizaron la entrada a Caracas de los productos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo digo, yo vengo de la cuarta, cuando incluso la lucha era una lucha de ideas, pues, que a pesar de todo la gente no lo creía así, pero no era esto, no era esto. No era quemar instituciones, no era paralizar el país, no era atacar a la gente. Por lo menos nosotros en un momento ponernos una gorra, no sé cómo lo llaman aquí, que tiene Venezuela las estrellas y tiene 4F, que es el 4 de febrero, te queman, pues. Vestirse de rojo, ya tenemos temores de ponernos la ropa roja, pues, porque la ropa roja identifica el chavismo. Y cuestión que no es así, porque es un color que lo puede usar cualquiera. Pero esa es la historia que estamos viviendo. Es la historia que estamos viviendo. Y yo no vengo a que me crean lo que estoy diciendo. Yo vengo y digo lo que de alguna manera desmonta un discurso de la gente de la oposición en Venezuela. Entonces son guiones pagados. Nosotros tenemos ya, hay evidencias de gente que le han pagado. El uso de los niños, ahora están utilizando a los niños para que sean los niños los que vayan, para que no, supuestamente, no ataquen a la movilización de ellos, ponen de primero a niños que les dan un caramelo para ponerlos adelante como escudo para que no los ataquen. Y yo invito que veamos la parte negativa, pudiéramos decirlo, y pudiéramos ver también los videos que aparecen, pero también veamos la otra parte. Desmontemos también el ataque de la policía, como dice ella. Es primera vez, yo digo, en la historia de Venezuela que hay un ataque de la policía de esa manera. Entonces no puede ser ni respeto, pues, donde los escupen, donde les tiran excremento a la policía, y demasiados son que se quedan parados. Pero Dios libre que llegue a pasar algo de alguno, que puede pasar, que haga reaccione ante el vejamen y lo que es el ataque brutal que le hacen, inmediatamente tienen las cámaras, tienen tienen ya los celulares prendidos para justamente evidenciar eso. Esto de aquí lo verán. Esto va para Venezuela. Ese no, la joven se puso una pancarta, paz para Venezuela. No, si nosotros estamos luchando por la paz. Nuestra máxima ahorita es la paz, precisamente contra ellos que son los violentos. Es el terrorismo puro que están aplicando. Entonces yo digo, tenemos que ver. Y por eso invitamos
que la gente no vea una sola postura, sino que vea también las otras posturas. Y en cuanto a las empresas, sí ha habido un avance significativo, porque sabemos que cuando empresa expropiada, sí hubo una crisis de las empresas expropiadas, porque a pesar de que se le dieron a los trabajadores, un trabajador no es lo mismo que asumir la responsabilidad de una empresa que tiene producción, porque tendría que tener un manejo bien claro de cómo se produce, cuánto se produce, cómo se reparte, cómo se diversifica todo eso. Pero precisamente por esa situación de lo que había pasado, se está haciendo una transformación de lo que es la visión de las empresas estas expropiadas. Y si hay una gran cantidad de empresas que la están manejando los propios trabajadores, que no es como se está diciendo tampoco que las empresas recuperadas es empresa perdida, ¿no? Pero por eso digo, no es fácil una empresa que estaba en la crisis, en que los dueños de las empresas se hayan ido fuera del país, y recuperar una empresa de esa magnitud es costoso, pues. Y es costoso hasta de nivel de preparación. No es costoso nada más por el cómo se hace, sino también qué se hace, cuál es el conocimiento que se tiene de la empresa para poder asumir una responsabilidad tan grande como esa. Pero sí va poco a poco se ha ido cambiando esa visión de lo que es una empresa recuperada. Y hay que aprender. Y todos los días yo creo que estamos aprendiendo en función de la falla, como decimos, inventamos o erramos, como dice Simón Rodríguez, la máxima de Simón Rodríguez, y en eso estamos. Inventamos, cometemos errores, se vuelve a reinventar, y en esa posición esperamos por lo menos superar los problemas económicos que tiene Venezuela, y sobre todo recuperar desde el punto de vista de lo que ha sido el asedio que hay con la guerra económica. Teníamos prohibido, incluso cuando se empezaron los productos, que la mayoría de las empresas productoras de fármacos son importadas. Y no es que cerraron las empresas ahí, sino que nos trancaron la posibilidad de las importaciones de los productos de fármacos. Entonces, por supuesto, ese es parte de lo que es el bloqueo que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un bloqueo, a pesar de que la gente cree que no tenemos bloqueo. Nunca como Cuba, por supuesto, pero sí tenemos un bloqueo, porque hay muchos productos que venían del exterior. Y las bases, diríamos, de producción venían del exterior. Bueno, yo creo que eso, más o menos, que era lo que quería decir. No, bueno, yo no sé si se comprende cuál es la situación que tenemos. Yo incluso diría, no era esa la intención de venir a exponer, pues, lo que está pasando, pero sí que se conozcan las dos realidades que hay. Sí que se analice críticamente la situación, porque de verdad que tenemos un sesgo de la situación del país que nos dice vamos por mal camino, no sirve lo que estamos haciendo, no hay, o sea, todo lo negativo que puede haber con relación a todas las acciones que se han hecho. Por cierto, la compañera preguntaba cuál es la formación del presidente Maduro. El presidente Maduro fue designado por el mismo Chávez, porque hubiera podido designar a otro, y designó fue a Maduro como el próximo presidente para que por lo menos para que hubiese una continuidad del proceso que tenían, y que él estaba más cerca de Chávez, y duró como canciller muchos años. Por supuesto, tenía una amplitud de conocimiento de lo que era, y es lo que lo elige. A él no lo eligen porque hubiese sido un doctor, un postdoctor, hubiese tenido todos los títulos, porque ahí estuvo Carlos Andrés Pérez y no tenía título. Carlos Andrés Pérez era colombiano, y no era como dicen ahora que Maduro es colombiano. Carlos Andrés Pérez, que fue presidente antes,
era colombiano. Y quien algunos se opuso a denunciarlo como colombiano, nadie, porque no les interesaba, porque había el ponte tú y ponte y me pongo yo y te pones tú. Entonces estaba entre dos partidos que se dividían cada 5 años el poder. Entonces ahora sí, Maduro es colombiano, ya comprobaron esto por Colombia, que Maduro no es colombiano, porque el hecho de que tú tengas tu mamá o tu papá, pero la nacionalidad del padre no le da la nacionalidad del hijo, de donde nazca. Entonces, bueno, yo creo que esa es parte de las cosas que habría que ver. Yo pienso que hay que leer, hay que investigar para ver las realidades de los países. Y lo que sí decimos con mucha fuerza es que no volverán. Y lo que el temor que da es que hay una guerra civil, porque yo creo que eso es lo que están buscando. Luchar hasta que ellos quieran vencer. Pero hay un pueblo digno, un pueblo que ha tenido en estos momentos un gran beneficio, que han sido reconocidos desde los más pobres hasta los que realmente tienen recursos para vivir. Y en eso yo creo que estamos. No volverán. O que eu vou falar aqui tem algo que ver com o debate, mas muito pouco com o debate. Em respeito à universidade, em respeito ao Instituto, em respeito à 13ª edição das Jornadas Bolivarianas, em respeito aos nossos convidados, ao público que sempre nos acompanha, prestigia. E é preciso deixar muito clara a posição do IELA. Trina, nosotros conocemos el guión porque es la tercera vez. Gil Marx, que cuando acontece algo, la primera vez que un fenómeno aparece es casi como tragedia, después es como farsa. Aquí hay un método, hay una canalla, vamos a tratar las cosas pelo su nombre. Las jornadas siempre fueron un espacio abierto de crítica. O Instituto é um espaço aberto de crítica. Aqui no Instituto, se publica na página do Instituto os textos que saem da Porreia, de meu amigo José Félix, de uma quantidade de bolivarianos, e se publicam os textos de Heinz Dietrich. Porque o debate tem que ser assim. Não vai ser uma canalha de liberais que vai nos explicar o que é o pluralismo. Quero deixar muito claro, estabelecido isso. Não é uma canalha de aprendizes pagos pela Embaixada dos Estados Unidos, militantes profissionais alguns, que vão ensinar para nós como é que é o ambiente universitário com exigência intelectual e não com a mediocridade acadêmica. Não há ninguém que vai querer dar liçãozinha para nós aqui. Nada na política ocorre por acaso. E tanto não ocorre por acaso, que é a terceira vez. Não é necessário, Trina, eu te entendo, que nos alerte para o guião. Acá lo conocemos muito bem, porque acá somos considerados bolivarianos. Lamentavelmente, nem todos são. Mas eu sou um bolivariano de 4 costados e estou amparado na Constituição Brasileira, no capítulo 1, no parágrafo 1º, que essa canalha diz respeitar, mas são os primeiros que apoiariam uma ditadura tal como nós tivemos no Brasil de 21 anos. Eu não me iludo com essa gente e, portanto, trato essa gente com o relho. Quero deixar muito claramente estabelecido. É tão farsante que nesse auditório nós tivemos há 2 dias uma discussão entre nossos convidados de crítica, réplica, tréplica, e é assim que tem que ser.
Isso aqui não é um seminário de pós-graduação em ciência política banal, como nós vemos na universidade. Uma confraria de amigos, te convido, me convida, te cito, me cita, etc. Isso aqui não é aqui. Não é aqui. Então, todos os que quiserem participar de uma jornada como essa, pegar a palavra, questionar nossos convidados, manifestar sua oposição de maneira educada e civilizada, terão espaço. Para aqueles que se atreverem em outra direção, não terão nenhuma tolerância. Zero tolerância. Essa canalha não reserva outro adjetivo. E está tudo filmado aí, fique filmado. Essa canalha será tratada com o rigor que merece. Já eu comuniquei ao reitor e vou pedir todas as consequências necessárias para aqueles que são alunos e se envolveram nessa aventura. Porque a pessoa que faz isso vem sempre de fora, não tem vínculo com a universidade. Mas vem com aqueles que estão aqui dentro. Vem, fazem a agitação, fazem a pergunta e não ficam aqui para o debate. Não estão aqui no auditório. Fica claro para todo mundo que esse não é o objetivo. E a mesma coisa ocorre depois nas redes da canalha liberal. Nas redes sociais passa o videozinho. Sempre a mesma coisa, a gente sabe como isso funciona. Então, eu queria dizer que para os nossos convidados, esse é um assunto nosso, e eu comuniquei ao reitor e vou pedir para aqueles que vêm aqui fazer perguntas, se dizem amigos, minha amiga, disse uma dela, minha amiga, quer dizer que tem íntimas relações, não chamo de amigo qualquer um. Isso nós vamos atuar em consequência, porque é a terceira vez que ocorre isso, isso não é a primeira vez. E claro que no fundo, termino com isso, Capela, tem aqui um objetivo. Não é, essa gente não quer liquidar com a Revolução Democrática Bolivariana. Essa gente tampouco quer derrubar o governo Maduro. Essa gente quer impedir que aqui na Federal de Santa Catarina tenha um instituto e uma jornada bolivariana. É isso que é o objetivo. Por isso que tem uma campanha. Tem uma campanha. Isso não é contra a Venezuela. Isso é uma luta nossa aqui para dizer o seguinte: melhor é uma universidade parecida com o cemitério, ou uma universidade completamente a serviço da ordem burguesa. Quer dizer, a universidade não pode cumprir sua promessa de ser o espaço da crítica e da liberdade. Não pode. Então é contra nós, e é por isso que é contra nós, não é em solidariedade à Venezuela, à Cuba, não é nada. Os cubanos, os venezuelanos sabem cuidar da sua vida. Já deram, Cuba há 50 anos da demonstração que sabe cuidar da sua vida, não precisa de solidariedade de ninguém. Mas nós aqui estamos precisando de exercer até o fim, até o fundo da nossa liberdade, e não abrimos mão dela. De jeito nenhum, morremos por isso. Isso não vai... Ninguém está preocupado com a carreirinha e que não tem processinho e não está. Nós vamos em tudo quanto é fronteira brigar contra isso para segurar esse espaço aqui. Bom, eu queria falar o seguinte. Também sou da Venezuela. E infelizmente aquela outra companheira que chegou falou, não fico aqui, porque eu queria responder algumas coisas que ela estava falando. A quantidade de mentiras, na verdade, que ela estava falando. Eu sou de uma cidade que hoje em dia está praticamente assediada pelo fascismo, totalmente. Que só na minha cidade, pelo menos só na minha cidade, tem pelo menos uns 10 mortos aproximadamente. Uma boa parte desses mortos são das filas da esquerda do chavismo. É verdade, tem uma crise muito grande, uma crise econômica brutal hoje em dia na Venezuela. Algumas coisas dessa menina que falou aqui, eu estou falando tudo em português, ministra, porque pela audiência, são verdade. Falta de pão, falta de medicinas, falta de uma quantidade grande de produtos da cesta, da canasta básica. É uma questão que é verdade. Falta de trabalho em alguns setores, mas por uma brutal sabotagem por parte da burguesia e dos capitalistas. Mas brutal, como nunca vi na história do meu país. Mas brutal, é uma coisa
assombrosa. E é verdade que um número importante de pessoas estão saindo hoje da Venezuela. Isso é verdade. Não tem como falar que não. E não são cifrinhos. Alguns setores são setores populares porque estão sentindo em carne própria, na verdade, uma situação concreta que está acontecendo hoje em dia na Venezuela. Recentemente estávamos vendo a mulher do Leopoldo López, que é um cara que está preso hoje em dia por terrorismo na Venezuela, chama Lilian Tintori, e ele estava dando a mão ao Temer, tipo, falando muito obrigado ao presidente Temer, muito obrigado ao povo do Brasil por nos receber, por a luta da democracia e tal. Agora eu pergunto, muita gente fala, hoje em dia, eu moro já faz 5 anos aqui, ministro, 2 minutinhos. Muita gente pergunta, não, mas tem uma ditadura na Venezuela e tal, e o ditador, isso e aquilo. Eu falo, ah, mas interessante, né? Aqui está se aprovando a PEC, aqui está se aprovando a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, mas a ditadura é lá. É interessante, né? Bom, só para falar essas coisas, tem uma companheira aqui que falou sobre as fábricas ocupadas, que eu acho que é um tema bem interessante sobre o proletariado. A Venezuela tem uma experiência rica, muito grande, na verdade, em fábricas ocupadas. Os trabalhadores hoje em dia estão ocupando fábricas, estão fazendo conselhos de fábricas. Tem uma experiência dialética de muito tempo, na verdade, em criação de cooperativas, por uma parte. Eu, particularmente, não sou favorável da criação de cooperativas, como tem acontecido hoje em dia na Venezuela. Isso é favorável, na verdade, com o controle operário, o controle real dos trabalhadores, o conselho de trabalhadores. Em muitos casos, os conselhos de trabalhadores, como foi na fábrica em Bebal, em Los Teques, hoje em dia, que tem produção de válvulas para a empresa petroleira, que é a PDVSA, eles tiraram totalmente a cooperativa e criaram o conselho de trabalhadores. Mas com muitas dificuldades, ministro. Com dificuldades muito grandes. O presidente Chávez, na verdade, em 2008, e tem análise, tem dados, tem cifras, tem estatísticas, que em 2008 o presidente Chávez conseguiu, por mais que o preço do barril do petróleo baixou a $40, o presidente Chávez conseguiu manter a economia. Mas que fez o presidente Chávez? Expropriar. Esse é o grande detalhe. A expropriação de empresas, Aceites Diana, Sidor, e grandes empresas como Ibeval, Sanitários Maracá e outras empresas que foram expropriadas, na verdade, levantaram a economia na Venezuela. E isso é uma realidade. Mas, infelizmente, o presidente Maduro não está fazendo isso. Você acaba de dizer, ministro, uma questão que é verdade. E eu tenho que... não posso concordar com a senhora. As maiores empresas não são do governo. Pois que lástima que as maiores empresas não são do governo. Porque as empresas têm que ser expropriadas. Não é possível que Lourenço Mendoza, da Empresas Polar, esteja em uma sabotagem brutal e o governo ainda não expropia a Empresas Polar. Número um. Número dois, como que chama, o cara do Banesco, está saboteando brutalmente a economia na Venezuela. Que lástima que não está sendo expropriado o Banesco, BOD e as grandes empresas capitalistas na Venezuela. Gustavo Cisneros, o maior capitalista hoje em dia na Venezuela, falou: hoje em dia, na Venezuela post-chavista, temos que continuar com o exemplo da Argentina e do Macri. Isso é uma falta de respeito brutal. Esse cara deveria ser expropriado. Todas essas empresas deveriam ser expropriadas por sabotagem, por assassinato e pelo horror que está acontecendo na Venezuela. Fecho e camaradas, tem uma brutal campanha gigante pela CNN, pela BBC, Globo, fundamentalmente falando da Venezuela. Mas a realidade é outra. E tem um povo lá na Venezuela hoje em dia lutando. Eu falo para cada um de vocês, falem a verdade sobre a Venezuela. Quanto aos dados da educação superior na Venezuela, que você apresentou alguns, é perceptível a expansão no número de matrículas. No Brasil, nesse período, a gente também teve uma expansão no número de matrículas, numa proporção muito menor que a Venezuela, de fato. Só que, basicamente, a expansão das matrículas foi na modalidade à distância, não presencial. Eu gostaria de saber se na Venezuela houve também essa expansão de matrículas à distância, no ensino superior, ou foi totalmente presencial. Aqui a expansão se deu no mercado privado, e a distância. Então, queria saber melhor assim se teria alguma questão sobre isso, né? Alguns dados sobre isso. O seguinte, o Nildo já disse no encaminhamento aí, não tem muito o que falar, mas sim,
Obviamente, temos agentes provocadores nas manifestações, aqui na universidade, não haveria de ser diferente. E não podemos, de maneira nenhuma, tolerar. Temos que, pelos meios necessários, de todos os meios necessários, fazer uso para não permitir esse tipo de intervenção, seja ela agora foi pela via da força oral, mas poderia ter sido outro, se não, a reação não for adequada, poderá vir a ser de outra maneira e não podemos depois lamentar. Agora, professores, aqui, seguinte, a educação, pro meu ponto de vista, interessante enquanto cidadão indígena, ela tem um direcionamento, portanto, a minha pergunta, envolve mais a companheira ministra da Venezuela, mas o professor Ivo fica à vontade, caso tenha aí a falar. Mas o povo Yanomami é um povo que vive na fronteira também, dentro do território da Amazônia venezuelana. Eu sei que houve grandes avanços no tocante à propriedade comunal. Eu gostaria que a senhora falasse do processo para conhecimentos aqui, informação que a senhora achar mais prudente, informar ou considerar que tem que falar, sobre o processo de educação voltado aos povos tradicionais da Venezuela, aos povos indígenas. Meu nome é Débora, eu sou pedagoga na UNILA e doutoranda em educação na Unicamp. Trina, aqui no Brasil a gente tem se debatido com o chamado projeto Escola Sem Partido, que advoga em prol da suposta neutralidade do conhecimento nas escolas. O que a gente sabe que é impossível, porque toda concepção de educação ela traz em si uma concepção política, né? E que no fundo toca na questão do conhecimento na escola, né? Da busca pela verdade. Na Venezuela, houve um processo de alteração da mentalidade, da concepção pedagógica, né? Que culmina depois com o que está estabelecido na Lei Orgânica de Educação de 2009, né? Que já anteriormente, no desenho curricular do desenho educativo bolivariano de 2007, de certa forma, ele rompe com aquele postulado de educação internacionalista calcado nos quatro pilares da educação do Delors e, de certa forma, ressignifica esses conceitos com base no pensamento pedagógico dos próceres da libertação da Venezuela, né? Recupera o pensamento pedagógico de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar. Então, eu queria que você explicitasse um pouquinho como foi esse processo de reformulação da mentalidade pedagógica na Venezuela, né? Que está amparada atualmente na Lei Orgânica de Educação de 2009, explicitando claramente uma definição de educação calcada nesse pensamento pedagógico bolivariano, né? E também que você expusesse um pouquinho de um processo mais recente, que foi da consulta pela qualidade da educação na Venezuela. Porque me parece que na Venezuela, a discussão da qualidade, ela só passa a ter sentido a partir do movimento de massificação e de inclusão da população em todos os níveis educativos. A partir dos dados que você trouxe, dados que podem ser coletados de organismos vinculados também a outras instituições, como a própria Unesco, os dados revelam, sim, uma incorporação massiva da população e também revelam que, se a gente pegar, por exemplo, o período de... Objetivamente, porque isso aí é uma tese de doutorado. Da década de 90, por exemplo, até os anos do governo Chávez, houve uma ampliação tanto na conclusão e houve uma diminuição do abandono na educação escolar, comparativamente se a gente pegar ao longo do período. Então, que você abordasse um pouquinho como foi esse processo em prol da qualidade da educação e também um pouquinho a respeito dos confrontos e das lutas em prol da construção da lei de universidades, da lei que trata da educação universitária, né? Lo que vemos en Venezuela es realmente el mismo guión que precedió y con el cual legitimó el poder mundial la invasión en Siria, en Libia y en otros lugares del mundo. Sí quiero posicionar, a más de lo que se ha dicho, el hecho de que hay una falta de ética en la oposición. ¿Es positivo para un gobierno una oposición reflexiva, crítica, que haga propuestas? Pero es lamentable una oposición que lleva a la violencia,
al bloqueo económico, al sufrimiento de las familias, padres, madres, jóvenes, niños, ancianos en el pueblo venezolano. Mi propuesta, y la hago a la profesora representante de Venezuela, es que haya un pronunciamiento en ese sentido, de que nosotros, como participantes en las jornadas bolivarianas, creemos en la solución pacífica del conflicto de Venezuela, creemos en la solución pacífica de los conflictos, con paz, con respeto a las diferencias, pero sin violencia. Esa es mi propuesta y quisiera un pronunciamiento al respecto de nuestra ley. Rápido, pues diríamos. En el caso de que preguntaban sobre la educación presencial y la educación a distancia, que llamamos nosotros, eso se ha superado porque, por lo menos en las universidades, hay educación a distancia y la propia Universidad Bolivariana tiene una educación de reconocimiento de la experiencia que tiene la gente, que es educación por acreditación por experiencia, ¿no? Y eso se ha desarrollado, pues, porque sabemos que hay gente que tiene años con una experiencia en cualquier especialidad, diríamos, artesanal, que sería alimentación, cualquiera de esas que han tenido, por lo menos la universidad les ha acreditado, les ha reconocido su experiencia, pues entonces los acredita como profesional de acuerdo al conocimiento que tienen, ¿no? Claro, hay un proceso que se da y eso se lleva, pero eso se está haciendo. Lo otro es que, que entonces eso ha incrementado, pero hay una situación que es con la creación de la Misión Sucre. La Misión Sucre ha llevado a la municipalización de la educación. Y la Misión Sucre es la que, diríamos, no es la infraestructura, diríamos, de una universidad, no es el edificio de una universidad, no es los lugares de una universidad, sino que son, se utilizan diferentes medios para formar a los profesionales. Eso lo acredita la universidad, cualquiera de las universidades que son universidades experimentales, acredita. La Universidad Bolivariana es una de las que acredita a la Misión Sucre, la que mayor tiene capacidad de acreditación a la Misión Sucre. Y, por supuesto, ese es lo que ha permitido una extensión y el crecimiento de la matrícula a nivel nacional. Entonces, está en cualquier parte del país, porque está en fronteras, está en sitios más vulnerables, está en sitios donde la gente no tiene la posibilidad de llegar a estudiar en la universidad, pero eso es con esa intención, pues, de la formación. En el caso de la educación indígena, nosotros tenemos, esa es una modalidad para nosotros, que es la educación intercultural bilingüe. Esa está en la frontera, pero además, esa la tenemos en educación básica y la tenemos en educación universitaria. Y en el caso de la universitaria, se creó con este gobierno la universidad indígena. Entonces, ya por lo menos hay una vía de atención muy particular, diríamos, pero donde también se incorpora cualquiera, porque no es el problema de que es exclusivamente para la comunidad indígena, sino que cualquiera puede, de acuerdo a la ubicación donde esté, puede incorporarse a esa universidad. Entonces, eso, pues, también ha permitido una mayor atención a los pueblos originarios, que también decimos allá, porque se ha extendido a diferentes sitios donde realmente hay mayor población indígena, que para nosotros están en la frontera, ¿no? En la frontera de Brasil, en la frontera de Colombia, que es donde más hay más posibilidades de ubicación. Lo otro es que en el caso de la incorporación de autores, de pedagogos de otros latitudes, vamos a decirlo así, no se han excluido. Incluso
el reconocimiento, por supuesto, en la educación básica y en la creación o la publicación de la colección Bicentenario, tiene los autores que habían sido olvidados, porque incluso tiene hasta de los de la Cuarta República, tiene personajes que son de la Cuarta República y tiene personajes que son ahorita de la Quinta República. Pero ha habido una mayor participación, diríamos, de reconocimientos de autores. No es exclusivamente el caso de Simón Rodríguez, porque hay gente que habla de Bolívar, y Bolívar también tiene su historia educativa de alguna manera, ¿no? o como un pedagogo. Ahorita se incorpora, está también Zamora, que tiene una parte que son, diríamos, los patriotas, pudiéramos llamarlo así, que son los libertadores, y ahí están metidos, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a que la gente tenga un mayor conocimiento y profundidad de lo que significaron para nuestra historia, pues. Pero también hay autores que se toman, que son, sobre todo en las universidades, se amplía la mayor cantidad de autores, o sea, se respetan todas las posturas que puedan haber, y eso está en cualquiera de las universidades. Por supuesto, yo hablo de la bolivariana porque es donde uno conoce más profundamente el trabajo que se hace con estos autores, pero ahí están todos, pues. O sea, no es exclusivamente Paulo Freire, que es bien estudiado allá y bien reconocido allá, que es, como decir, la base fundamental de la formación académica. Está Simón Rodríguez, pero hay autores que son contemporáneos y que son extranjeros, que tienen posturas incluso de diferentes posturas políticas y son metidos ahí, pues. O sea, que hay un reconocimiento, pues. Porque tampoco es que la gente piense que estamos formando nada más con los autores que le interesa la revolución, eso es falso. Hay una batalla de ideas, y que la gente pueda tener su postura de acuerdo a lo que aprende, de acuerdo a el conocimiento que tenga de cada uno. El proceso de la calidad educativa, eso fue un proceso bien, bien grande, bien largo, pues. Y eso se hizo a partir del 2014, se lanzaron unas preguntas en relación a la calidad. Claro, entendiendo la calidad con exclusión, y no es la calidad educativa como se plantea en otros, que tiene que ver el mejor profesor, el mejor, vista la calidad teniendo la idea de una calidad diferente. Nosotros decimos, mientras mayor inclusión hay, la calidad, entre mayor inclusión hay, será superior. Entonces, esas discusiones se hicieron, hubo respuestas, participaron más de 500.000 personas, porque fue la trilogía que decimos nosotros, la comunidad, los profesionales de la docencia y los estudiantes. Entonces, eso se hizo con esa triada, y se llevaron a toda Venezuela, se hizo una batalla bien larga y bien profunda para que cada quien expresara lo que era la calidad, y de allí salieron unas conclusiones que están divulgadas en un folleto donde se ve cuál fue el resultado de esa propuesta que se hizo de la calidad educativa. Entonces, eso más o menos, pues, la idea. Bueno, entonces, ¿qué decimos con esto? Que en este momento histórico donde estamos viviendo, ha habido unos avances y ha habido retrocesos, porque no podemos decir ahorita, por lo menos, que lo que yo decía antes, pues ahorita estamos pasando, se puede decir, a lo mejor si lo vemos, hay un retroceso, va a haber un retroceso. ¿Por qué? Porque es la suspensión de actividades en algunas escuelas, en algunas instituciones educativas, que eso, por supuesto, lo más probable que se refleje para el próximo año escolar, que se refleje cuál ha sido el bajón que vamos a tener ahorita. Pero en la mayoría se trata de que haya presencia en las universidades, y por lo menos hay unas universidades que hasta ahora no se han parado ni por presupuesto económico, ni por razones de la crisis que estamos viviendo ahorita en el país.
Bueno, eso y yo, y bueno, y hablando de compañero Nildo que decía, lo más probable que sea como él lo piensa, pues, o sea, es una parte donde se hable, donde se nombre el bolivarianismo, por supuesto, eso va a ser atacado. Porque el bolivarianismo para muchos es una cuestión de comunismo, porque ahorita lo ven es de esa manera. Y cualquier actividad que se haga con relación que lleve ese nombre, que no es que ni siquiera analicen quién fue Bolívar, sino solamente la estigmatización de una palabra. Entonces yo creo que bueno, esta actividad contribuirá más bien a fortalecer lo que es el bolivarianismo en este país, pues, y en todos los países, porque yo creo que eso nos ayuda, pues.